Señores, en el programa anterior hablamos de Goya, Francisco de Goya y Lucientes. Hablamos más específicamente de los caprichos de Goya. Los caprichos son 80 grabados que él organizó en una carpeta que satirizaban terriblemente a la iglesia, satirizaban a la sociedad, satirizaban los vicios. Una cosa terrible. Por ejemplo, aparecían los sacerdotes bebiendo en la cava que estaba debajo. Y decían, aquí nadie nos ve, escribió Goya, dando a entender que lo más importante, el problema no era si se embriagaban o no, el problema era que nadie lo supiera. Entonces, estamos en Educando la Mirada y queremos ahora hacer una segunda parte. Hablamos de los caprichos, vamos a hablar de los disparates. Si hay algo que por razones de tiempo no pude destacar en el programa pasado, que es cómo él satiriza incluso a una mujer que ama, que era Cayetana. Él hace un grabado que se llama Volaverunt, donde se ve la volatilidad de la mujer, aquello que dice, bueno, hasta hay un área de ópera machista, que dice la donne mobile cual piuma al vento, muda de acento y de pensiero. La mujer es variable como una pluma en el viento, muda de acento y de pensamiento. Entonces, esa era la idea que daba con Cayetana. Porque hay hombres que no entienden que el desamor es un derecho, que es un derecho. También que el amor no es un estado que siempre tiene el mismo nivel de histeria positiva, sino que tiene sus altas y sus bajas, y a veces no lo entienden, entonces él la satiriza. Le faltó un poquito de caballerosidad. Esa caballerosidad que tuvo Miguel Matamoros en la canción Lágrimas Negras, que dice, aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú, bueno, le dice todas las cosas negativas, dice, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo de bendiciones. Le faltó a Agustín Lara le escribió a María Bonita cuando yo estaba bien, a María Félix. Cuando empieza a dudar, escribe mi rival es mi propio corazón por traicionero, yo no sé cómo yo puedo aborrecerte si tanto te quiero, cómo te puedo odiar y amar a la vez. Qué contradicción, qué paradoja. Y al final, cuando ella toma las de Villadiego, él le escribe aventurera, vende caro tu amor, aventurera, deja que te paguen con alhajas tu pecado. Falta de caballerosidad, ella tenía derecho. Hoy entraremos a otro grupo de grabados de Goya. Son obras menos conocidas que La Maja Vestida, La Maja Desnuda, Los Fusilamientos de Mayo, etcétera, los retratos de la familia real y todo eso. En los disparates tenemos 22 grabados que en la Academia de San Fernando lo llaman los proverbios y finalmente acaban llamándose los disparates. Aquí hay una fuerte sátira política y social. Parecen engendros de Fobetor, aquel personaje de la mitología que era uno de los mil oniros, hijos de la noche, que era el que producía las fobias en los sueños, los miedos. Entonces, eso lo escribe él en medio de los horrores de la guerra también, los dibuja, esos trabajos. Y vamos a ver poco a poco algunos disparates de Goya, son temas no tan conocidos. Este que tenemos aquí, que es el disparate número 20, se llama disparate de miedo. Goya estaba preocupado porque él veía a los españoles tener temor en la batalla. Y hay algo interesante, él le hace un gigante, un monstruo, que realmente no lo es un disfraz. Se le ve, habría que tener una vista, afinarla, pero la cabeza del individuo está más abajo de la cintura realmente. Lo otro es un disfraz que lo hace ver como un gigante. Y lo que quiere decir Goya es que el miedo es algo sin razón, que el miedo paraliza al cobarde, que el miedo es terrible, el miedo. Hay que tener miedo al miedo. Y él presenta un grabado en medio de la guerra a los españoles asustados porque lo veían gigante. Déjeme, mira, recordé algo ahora que lo menciona César en la Guerra de las Galias. Cuando ellos van a conquistar las Galias, estos individuos
que medían más de 6 pies, mucho más, eran bien fuertes. Los romanos se asustan cuando los ven, como se asustaron la primera vez que vieron elefantes con Aníbal en la batalla. Decían que eran unos bueyes gigantes que venían a atacarlo, hasta que Escipión encontró el método de tocarle trompeta a las orejazas de los elefantes para que se asustaran los elefantes y no ellos. Escipión el africano. Ahora, les voy a decir algo. Dice César que cuando hacen el campamento, él se da cuenta que los romanos están temerosos. Entonces ordenó al general, mira, no peleemos ahora, dale 7 días, que se acostumbren a mirar lo que son hombres, no son dioses. Entonces déjalo que se acostumbren. Y en este caso lo que está diciendo es que el miedo es una sinrazón y que eso no es un monstruo nada, eso es un disfraz que él tiene. Nadie come hombre. Vamos a ver el próximo disparate, el 12. Disparate alegre. ¿Cuándo pinta Goya ese grabado, ese disparate? Lo pinta en un momento en que España se libera de Francia, en que ya José Bonaparte... Déjeme aclararle algo también de eso, que tiene que ver con el arte. Cuando yo le decía en el programa pasado, le hablé de la ineptitud de Fernando VII. Pero señores, Fernando VII llegó al colmo de que José Bonaparte hizo un saqueo de obras importantes españolas. Yo diría más de 200 obras. ¿A qué yo me refiero con obras importantes? Bueno, había Velázquez ahí. José Bonaparte hace el saqueo. Wellington frena a José Bonaparte, le confisca las obras y le escribe a Fernando VII que él tenía unas obras españolas y quería devolvérselas. Eso llegó a las 3 cartas. Y a la tercera carta, que Fernando VII no le daba importancia a eso, Wellington se queda con las obras. En la casa de Wellington hay una casa que los ingleses de burla le llaman Spanish Gift, o sea, regalo de los españoles, porque ahí están esas obras que fueron saqueadas por José Bonaparte y no reclamadas. Me recuerda a Fernando VII a muchas de las cosas que están pasando con nosotros en el patrimonio. Tú sabes lo descuidada que están las obras del Boulevard de la 27 de Febrero, dañándose. Obras de maestros, algunos ya muertos. Maestros de la plástica dominicana, y no tiene doliente eso, no tiene doliente. Entonces aquí ellos están celebrando, es un disparate alegre, porque España se ha liberado de Francia, y ahí están los españoles cantando, con los rostros deformados en medio de la noche, pero cantando y bailando, y con un dibujo de Francisco Goya extraordinario. Vamos a una pausa, siga con nosotros. A la hora de decorar tu hogar, Santos Gallery es una excelente opción. Gran variedad en obras de arte, mesas en cristal, espejos, esculturas y más. 809-875-7380. Juana Capital, ese es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Service World. Preparamos todo tipo de laptop, electrodomésticos, proyectores, celulares, cámaras, impresoras y mucho más. Estamos ubicados en el primer nivel de Plaza Naco, número 14. Llámanos al 809-287-8302 y nuestro WhatsApp 809-802-6116. Con nuestra sucursal en Santiago, en la Avenida Estrella Sadalá, número 15, Plaza Isabel Emilia, local 103. Para más información, 809-724-5315 y nuestro WhatsApp 809-287-8302. Service World.
estamos aquí de nuevo, Educando la Mirada, Francisco Goya y Luciente, Los Disparates de Goya. Título que se le pone a una serie de 22 grabados. Este es el disparate número 18, que fue titulado Disparate Fúnebre. Señores, esto me llama mucho la atención, desde el punto de vista psicológico, y de lo que Goya pensaba de la muerte. No de la muerte, no, de su muerte. O por aquí aparece Goya como un espectro, vagando. Él acaba de morir, él está pintando su muerte. Me recuerda a esta actriz, Sarah Bernhardt, que ensayaba su muerte. Tenía un ataúd debajo de su cama, a veces se acostaba en el ataúd, fingía estar muerta y pedía que la retrataran porque ella quería verse muerta. Aquí está Goya como un fantasma, melodeando entre sombras, entre sombras. Es una etapa pesimista de su vida, una etapa muy triste, una etapa depresiva de Goya. Estaba sordo. El sordo vive en su propio mundo porque se oye solo él mismo. Y a mí me llama mucho la atención ese disparate. Para mí es el disparate fundamental. Hay una figura antropomorfa porque tiene cabeza humana, pero parece medio animal también, que es muy pequeña en la proporción de los demás personajes, que está al lado de Goya, en la parte izquierda allá. Vamos a la próxima. El disparate número 3. Señores, un congreso de brujas, el que está allá. Un congreso de brujas que se está haciendo sobre una rama de un árbol. Y usa, él lo titula escribiéndole algo que es una expresión que nosotros también usamos, andarse por las ramas. Él siempre se anda por las ramas. Pero las que andan por las ramas aquí son las brujas. Hay una bruja que está haciendo un rito porque tiene un ave en su mano que le está matando con las dos manos. La ven la de este lado, está sobre las ramas, y esas brujas pueden estar en una rama gruesa o fina porque según las leyendas y mitos, esas brujas vuelan, sea con escoba o con lo que sea, pero vuelan. Este disparate es muy jocoso, pero es una sátira muy fuerte al matrimonio. Vamos a decir a la perpetuidad continua del matrimonio hasta la muerte. ¿Por qué? La esposa, que la cara parece de un cadáver también, parece una calavera, igual que la de él. Ellos le están reclamando al cura que los casó, que le deforme el rostro, que los casó hasta que la muerte los separe, y aparece como si fueran siameses, ¿lo ven? La esposa y el esposo, donde yo voy, ella se le pega como una siamesa, donde tú vayas yo voy, de aquí no me zafo yo, y se llama disparate matrimonial. Ese es el disparate matrimonial. Yo no estoy diciendo que el matrimonio sea un disparate, estoy diciendo que se llama así el disparate, el que hace Francisco Goya y Luciente, para nada. Creo que es una institución respetable, pero aquí es interesante que ella no se separa ni muerta de ahí. Es una siamesa con él, y él, que está parece que cansado de ella, le reclama al cura, ¿y qué es lo que usted ha hecho conmigo? Se me va a atar de por vida ahora, como si fuera una condena. Sátiras sociales de Francisco Goya en su vejez, en su sordera, en su enfermedad, en una etapa pesimista de su vida. Disparate número 17, disparate de toros. Señor, el toro es muy importante para los españoles y ha sido muy utilizado en el arte. Fíjense, por ejemplo, que en el Guernica, a diferencia de otras pinturas, en el Guernica el toro vence, el caballo es herido. ¿Por qué? En un simbolismo de que el caballo es el pueblo fue que sufrió. El toro es el enemigo. En la corrida de toro, que tiene tres etapas, porque al toro lo van matando en tres etapas, yo me propuse en mi vida personal no ver corrida de toros. Y le aclaro algo, a mí me encantaban las corridas de toros, pero después pensé, concho, lo que yo estoy viendo es que están matando a un animal, matándolo poco a poco. Entonces, prefiero no gozar con eso, prefiero no verlo. Miren que la corrida tiene un protocolo, es interesante, la corrida no es una cosa tonta, es una tradición que tiene esta cierta belleza. Cuando los toreros entran, se toca un paso doble y al toro lo matan en tres etapas. Primero va el picador, que se sube en el caballo, que Hemingway, en Muerte en la Tarde, narra que antes el caballo no llevaba protección. Uf, ¡qué desastre! Cuando el toro embestía con los cuernos al caballo, le sacaba las vísceras y la gente viendo ese espectáculo. Entonces, el picador va picando al toro. La segunda etapa, que yo no menosprecio para nada, son tipos muy valientes, son los banderilleros, que tratan de clavarle 6 banderillas al toro en el lomo. Pero esos individuos ven al toro venir al frente de ellos y las clavan. Y la tercera parte es el hombre idolatrado en España, por algunos, claro, o algunas, el matador.
El matador es un individuo, creo que es entre la cuarta y la quinta vértebra de la columna vertebral, que él tiene que meter por la médula una espada que tiene una curvatura pequeña. Es una precisión tremenda. Y ahí es que el toro muere, porque le están metiendo una espada por la médula, clavando una espada. Y el matador es, en España, una figura. Inclusive, él le da una oreja del toro como un honor a una muchacha o a un personaje que está ahí. La oreja del toro, eso es un honor recibirla. Yo vi una corrida hace muchos años donde estaba la mamá del rey Juan Carlos y a ella le mandaron su oreja. Aquí tenemos, fíjense, unos toros volando. Oye, esto me recuerda un merengue que ve aquí. Ahí sí las vacas volaran, pero en otro contexto que prefiero no mencionar. Vamos a la próxima. El de allá es el disparate número 10. El caballo raptor. Esa es una leyenda de un hombre que se enamora de una mujer casada y no sabe ya cómo llevársela y se convierte por brujería en caballo. Entonces la rapta, ella va montada en él. La mujer es un horror. La cara parece de una muerta ya. Se le ven las cuencas de los ojos, no tiene nariz. Pero lo increíble es que ella está muerta de la risa. Parece que ella quería irse con él, satirizando otra vez Goya el matrimonio. A mí me impresiona mucho este disparate número 13, modo de volar, modo de volar. Eso pertenece al final de la Guerra de Independencia Española y lo que llaman el primer imperio. Los españoles aprenden a volar como las aves, esa es la simbología. Pero miren qué interesante, Goya aquí dibuja en el grabado inclusive cables de tensión, hace una especie de timón de cola, le hace nervaduras a las alas. O sea, Goya manifiesta aquí hasta conocimientos de aviación. Y vuelvo a destacar algo que he dicho ya. Este es el segundo programa del tema de Goya con los caprichos y los disparates. Vuelvo a destacar algo. La capacidad de Goya para el dibujo. Era un ser extraordinario. Era un hombre genial. Señores, tenemos que ir a otra pausa. Quédese con nosotros en Educando la Mirada. Estamos hablando de los caprichos y ahora de los disparates de Goya. A la hora de decorar tu hogar, Santos Gallery es una excelente opción. Gran variedad en obras de arte, mesas en cristal, espejos, esculturas y más. 809-875-7380. La capital. Ese es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, tu es música y sabor. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Service World. Reparamos todo tipo de laptop, electrodomésticos, proyectores, celulares, cámaras, impresoras y mucho más. Estamos ubicados en el primer nivel de Plaza Naco, número 14. Llámanos al 809-287-8302 y nuestro WhatsApp 809-802-6116. Con nuestra sucursal en Santiago, en la Avenida Estrella Sadalá, número 15, Plaza Isabel Emilia, local 103. Para más información, 809-724-5315 y nuestro WhatsApp 809-287-8302. Service World. Así en la pausa cambié de idea. Ya yo le presenté bastante detallado los disparates y los caprichos de Goya.
Pero yo quería introducir, para preparar luego otro programa, específicamente sobre las pinturas negras de Goya. ¿Por qué se llaman pinturas negras? Bueno, las pinturas negras se llaman así porque el artista, este genio, utilizaba mucho, y le voy a aclarar, un negro sucio, porque tenía color la pintura. Cuando tú el rojo le pones un negro encima, lo que se ve es sucio. No porque él no supiera hacer una pintura, Goya era un genio como artista plástico. El problema es que él quiso hacerlo así. Entonces, ¿qué son las pinturas negras de Goya? Las pinturas negras son 14 murales que yo no entiendo. Veremos las imágenes luego en otro programa. Que él organizó de esa manera, porque hay fotos de eso, esa casa fue demolida, en la famosa Quinta del Sordo. Era una propiedad donde vivía Goya al final de sus días, de dos pisos, y lo que a mí me choca grandemente es cómo él convivía con esas pinturas. ¿Cuáles pinturas están ahí? Bueno, una de las más famosas es Saturno devorando a su propio hijo. ¿Por qué Saturno devoraba a su hijo? Porque, bueno, era costumbre de Saturno hacerlo, pero estaba también profetizado por el, en Delfos, por el oráculo de Delfos, que un hijo de él lo iba a matar. Entonces Saturno devoraba a sus hijos. Y Gea, cansada de eso ya, manda a uno de sus hijos luego a que le corte los genitales. Esos genitales son arrojados al mar. Esos genitales fecundan el mar y de ahí nace Venus, la mujer más bella del mundo. Venus, el día viernes es el día de ella, el Dei Veneris. Venus es la diosa del amor, que no tuvo madre. Su madre fue el mar. Por eso Venus siempre se representa. Ustedes lo ven en la obra de Botticelli, flotando en una concha marina, llegando a la orilla y esperando que las horas, esas ninfas, la cubran con un vestido que siempre tuvo toda la vida. Una de las, bueno, las Venus han sido representadas durante toda la historia. Una de las más famosas es la Venus de Milo, que está en el Louvre, en París, que tiene el mismo peinado, el que la hizo, que yo no sé quién fue que la hizo, la verdad. Hay conjeturas, pero yo no creo que tengamos certeza de eso. Eso fue una estatua que fue encontrada en una playa en Milo y los franceses la compraron, la adquirieron a través del cónsul. Pero el peinado es de Praxíteles y la modelo de Praxíteles era Friné, que se reconoce también en los textos de la época, siglo IV antes de Cristo, como una de las mujeres más hermosas del mundo. Entonces, de las pinturas más desgarradoras es Saturno devorando a su hijo. Ahí están los hermanos matándose a garrotazos. O sea, dos representando al español contra el español. España dividida contra sí misma. Aquello que escribió Machado, de una España dividida, españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas, adelante el corazón. Habían dos Españas, una España dividida. Hay un aquelarre de brujas que es horroroso. Aparece el diablo con unos cachos, están iniciando una bruja, y hay un personaje que aparece en esa pintura que fue amante de Leocadia. Él pinta también en las pinturas negras a Leocadia velándolo en su tumba. Otra vez Goya con esa obsesión de anticipar su propia muerte. Una cosa terrible. Esos son los tipos de pinturas que estaban ahí en la Quinta del Sordo. Cómo él convivía con estas pinturas tenebristas. Un tenebrismo muy diferente quizás al de Caravaggio, como yo escribo ahí. Dice, tengo una cita de José Miguel Hernández que dice, el tenebrismo de Caravaggio produce risa comparado con las pinturas negras de Goya. ¿Por qué tenemos esto hoy en el Museo del Prado? Déjeme decir algo del Prado. El Prado no es un museo de una cantidad enorme de obras, como lo es, por ejemplo, el Hermitage, que llega a más de 2 millones, o el caso del Louvre, que tiene como 440 mil. El Prado es un museo de 40 y tantas mil obras, no todas en exhibición, pero para mí es uno de los museos más importantes del mundo. Como Pinacoteca, porque tiene obras demasiado especiales. Entonces, esas obras fueron trasladadas a lienzo, por un trabajo que costeó el barón Dellinger, y él mismo al final lo dona al Museo del Prado. Por eso tú vas al Prado y ves esto con una explicación, pero la verdad que las pinturas negras de Goya son un horror. Estaban en la Quinta del Sordo, que esa quinta fue demolida. Hay una pintura, por ejemplo, que aparecen brujos volando. Hay una pintura extraordinaria que para mí parece arte contemporáneo en esa época.
lo que aparece es la cabeza como de un perro en una montaña gigante y se ve tan solo ese perro. Si el cuadro se observa con muchísimo cuidado, podríamos ver dos aves volando que también están sugeridas. Y lo que llama la atención es cómo este hombre vivía ahí adentro, sordo, viendo obras monstruosas, los viejos comiendo sopa, dos personas, hay uno que es básicamente, parece una calavera tomando la sopa, sin nada de dientes, o sea, una mujer que parece que tiene 200 años de edad, también tomando sopa. Por cierto, miren a Leocadia aquí, ante la tumba de Goya, que no se ha muerto, él es el que la pinta. O sea, un individuo que anticipa su propia muerte. La lucha de garrotazos que está allá, aquel mural, Saturno devorando a su hijo en la parte izquierda inferior. Entonces, así estaban colocadas estas pinturas. Y yo quise mencionárselas. ¿Qué hemos visto hoy, en resumen, en el programa anterior y en este, finalmente? Bueno, vimos primero los 80 caprichos de Goya que fueron llevados a una carpeta. Vimos los 22 disparates de Goya, algunos, claro, los principales. Y aquí estamos introduciendo para un programa futuro, porque no tenemos ese tiempo, 14 murales que conforman las pinturas negras de la Quinta del Sordo. Hemos estado hablando de este genio, Francisco de Goya y Luciente, nacido en Fuendetodos, Zaragoza. Gracias por estar con nosotros en Educando la Mirada, en Mónica en 5 días. Buenas noches. Thank you.